Sabemos que estamos acá, ¿sí?, para escuchar a sus compañeros de sexto año que se van a presentar en un programa que se llama Parlamento Juvenil del Mercosur, ¿sí? Un poco con los chicos de quinto año en Política y Ciudadanía estuvimos charlando sobre de lo que se trataba el Parlamento, y la idea es que ellos, previos a la instancia distrital que se va a llevar a cabo el 14 de julio en el Consejo Deliberante, en la Municipalidad de Salto, puedan contarle, ¿sí?, el proyecto a ustedes como pares, como alumnos de una misma escuela, ¿sí? El proyecto resultó interesante para ellos. En principio se había iniciado con otra temática, luego quisieron cambiarla porque les resultaba mucho más provechoso este tema, ¿sí? El Parlamento Juvenil nos dio la posibilidad de debatir dentro del aula sobre diferentes ejes. Los ejes fueron, a ver, género, ¿sí? Hablamos un poco de violencia, de convivencia digital, de todo lo que tiene que ver con redes sociales, de diversidad cultural, ¿sí?, jóvenes y trabajo, derechos humanos, inclusión educativa. Dentro de todos estos temas, ¿sí?, que los trabajamos a partir de casos prácticos y debatiendo un poco dentro del aula, los chicos eligieron trabajar el derecho a la educación, que es un tema que se está hablando bastante en los últimos días. Hablan un poco de calidad educativa y lo enmarcan dentro del eje de derechos humanos, ¿sí? ¿Esto es algo nuevo para ellos? El proyecto se llama, nosotros votamos educación, este nombre lo elegimos ya que hay votación electoral, en el cual nosotros votamos la educación, como dice el nombre. ¿Qué es la educación? La educación es un proceso de facilitar el aprendizaje, en el cual conocimientos, habilidades de un grupo de personas, serían los docentes, nos transmiten a nosotros los alumnos información mediante cuentos, investigaciones, etc. Bueno, como ustedes saben, nosotros acá en Argentina tenemos un nivel muy bajo de educación comparado con otros países. Esto lo sabemos a través de que estuvimos investigando, pero también debido a que tuvimos la suerte de recibir intercambistas, en el cual ellos nos dicen que lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en sexto, ellos ya lo vieron hace varios años en su país. Bueno, yo le voy a hablar un poquito de los planes educativos. En el primero se encuentra el plan Aprender, en el cual esto es sería una materia integrada, una prueba integradora de materias básicas, como por ejemplo literatura, ciencias, matemáticas y ciencias. Bueno, y en esto dio a nivel muy bajo los resultados. Nosotros también decimos que se tendrían que evaluar, por ejemplo, el trabajo en equipo, el cual nos va a servir para la universidad, también para nuestro futuro, nuestro trabajo. También se tendrían que evaluar arte, gimnasia, etc. Bueno, también estuvimos investigando sobre el plan FINES. Esto es un plan para que personas entre 18 y 26 años puedan terminar la secundaria en un corto plazo. Para nosotros está bien que puedan terminar la secundaria, pero no está bien el tiempo en que lo desean, porque, por ejemplo, nosotros tardamos 6 años y ellos lo hacen en 2 o 3 años. Y ellos más que nada lo hacen para obtener el título y para poder ir a trabajar. No le dan importancia a la educación, no le dan el valor a la educación como lo...